Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me vean. Mi nombre es Carlos de GameX Generation para un nuevo video de GameX Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy a lo mejor el video se les ve un poco extraño y esto es debido a que no estoy grabando en una computadora con Linux, sino que estoy usando una versión de Ubuntu, precisamente la 22.04. Esto es debido a que ha tenido algunas fallas en cuestión de Windows 11 en versiones beta, porque estoy inscrito nuevamente a lo que es este tipo de release, pero es algo molesto debido a que cada cierto tiempo el Windows no me deja entrar ya a la sesión, simplemente queda como una patata. Así es que en esta ocasión estamos haciendo este video desde Ubuntu y con el software de KDE Lite. Si lo ven extraño es porque no estoy usando el Filmora de siempre, pero vamos con la información, ya que el día de hoy vamos a hablar directamente del videojuego de Diablo 4. ¿Y qué es lo que está pasando con Diablo 4? Pues relativamente no es nada malo, al contrario, estamos hablando de que el videojuego ha tenido muchísimo auge y con la adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft ha tenido algunas ventajas, y una de ellas es que, maldita sea, estoy contentísimo, Battle.net va a pasar directamente al olvido. Si bien esta cosa no lo conocen todos porque es algo muy viejo, solamente las personas que utilizan los videojuegos en PC lo conocen y delirante me van a estar preguntando de que qué demonios es eso. Bueno, Battle.net es un logueador, es un launcher, es algo que funciona para que tu videojuego pueda correr en tu computadora, algo muy parecido a lo que hace Steam, solamente que unas mil veces peor. Y estoy hablando de algo muy malo. Estábamos en los aquellos años de 1990 y córrele, es algo ya sé que muy viejo, en donde tenías que loguearte sí o sí en este tipo de servicios para poder jugar a estos videojuegos de Activision Blizzard Kings, llámese StarCraft o llámese el videojuego de Diablo. Todo esto empeoró con el tiempo, no fue nada que fueran mejorando de una a otra versión, sino que cada vez era más lento y sobre todo producía diferentes tipos de errores en donde no te podías loguear a tu cuenta o te logueabas a tu cuenta y deliberadamente no encontraba los juegos en tu biblioteca, o cuando encontraba los juegos en la biblioteca y te podías loguear prácticamente sin ningún problema, no te dejaba abrir el videojuego. Era algo completamente frustrante y debido a eso muchas de las personas recurrían a comprar el videojuego y después utilizar un crack, aunque muchos de ellos contaminaron sus computadoras e inclusive quedaron completamente registradas para una red de bots Mirai. Esto era porque relativamente queríamos jugar el bendito videojuego, que de por sí ya habíamos hecho un esfuerzo muy grande para poderlo pagar. Ahora tenía diferentes errores, siendo prácticamente un videojuego de manera legal, cosa que en estos momentos se ha abierto la pauta para que pueda llegar en Steam. Esto es algo muy positivo debido a que ya te brincas todo ese tipo de limitaciones que existían en los viejos 80s, 90s y prácticamente en algo de 2000 para poder jugar el videojuego en donde tú quieras, dando así una ventaja a Microsoft en poder tener el videojuego tanto en la store de ellos como en la store de Steam, contando así también con un lanzamiento uno a uno. Estoy hablando de que en el PC y en la versión de consola va a salir exactamente al mismo tiempo. Esto va a beneficiar a muchos debido a que muchos de estos videojuegos primero salían en consola y después tenías que esperar tu videojuego porteado a PC, o al menos esto es lo que pasó con la última versión de El Diablo 4. Si bien el videojuego va a estar en todos los entornos, es muy posible que se opte mejor por poderlo jugar directamente en Game Pass, ya que a pesar de no tener alguna computadora, puedes compartir directamente todo el avance tanto con la versión de PC como con la versión de consola, teniendo así el Smart Delivery, que te va a traer la mejor versión del videojuego e inclusive va a ser compatible tus partidas guardadas, cosa que se agradece un montón debido a que si no tendríamos que tener el avance en diferentes tipos de plataformas y sería un poco más difícil, o en este caso muy engorroso, poder saber qué es lo que hiciste en cada una de las partidas, saber en qué nivel estás en cada una y muchos etcétera. Aún así estoy esperando cuando salga algún nuevo
nuevo videojuego como StarCraft, debido a que este videojuego, al ser de nicho, o inclusive el videojuego de Warcraft, y no estoy hablando de World of Warcraft, sino estoy hablando del Warcraft original, el que era de estrategia en tiempo real, que era pues prácticamente uno de los competidores principales contra el Año del Imperio y sobre todo StarCraft, podríamos jugar ya directamente en versiones de consola, cosa que también pasó con el videojuego de Año del Imperio, la Definitive Edition, y también lo que es el Año del Imperio nuevo que está saliendo. A pesar de esto, es algo lleno de ventajas que el servicio de Microsoft te pueda poner este videojuego en diferentes stores, ya que muchas de ellas no están disponibles, al menos dependiendo del sector en donde vivas. Aquí en México yo todavía recuerdo que podríamos comprar esos videojuegos de manera física, pero a pesar de ello tenías que pasar por Battle.net. Todavía yo tengo un código en donde compré yo el StarCraft y deliberadamente no lo podía canjear en ningún lado más que en Battle.net, y este mismo se tardó demasiado. Bueno, también estamos hablando de que la velocidad de internet de aquellos ayeres no era más que aproximadamente de entre 5 y 10 megas, cosa que para nosotros era una velocidad super mega alta, ya que pues estábamos evolucionando de velocidades de modem de 56 kilobytes por segundo. Y yo sé que en ese tiempo también en diferentes lugares del primer mundo había una velocidad pues exageradamente grande, donde rozaban aproximadamente entre 30 y 50 megas, algo que es muy común hoy en día, pero en el viejo Telmex de aquellos ayeres no existía una velocidad tan grande, y todavía te conectabas ya sea por un cable modem o en este caso directamente desde el modem de tu computadora, de esos 56 kilobytes por segundo. Volviendo un poco a las ventajas, debido a esto podría, no estoy diciendo que va a ser en este momento, sino que podría llegar esto a lo que es la nube, algo así como lo que están haciendo con todos los videojuegos con controles táctiles. Esto es una ventaja debido a que vas a poder avanzar en el videojuego directamente en tu celular si tienes un buen internet o algún modem cerca y claramente un cargador al lado, ya que esto prácticamente va a chupar la batería de tu celular y también la conexión. Así es que prepárate con un buen equipo con muy buenos datos, o simplemente vete a algún lugar donde tengas un modem cerca para que puedas estar jugando sin la necesidad de usar estos mismos. Hablando de esta ventaja, muchas de las personas han dicho que Microsoft no es una compañía pro consumidor, cosa en lo que estoy en este momento muy pero muy pero muy en desacuerdo, ya que por la actividad que ha habido de Activision Blizzard King, Microsoft ha encendido todos los servidores de Call of Duty, y estoy hablando de las versiones de 360. Inclusive hay muchas personas por todo internet que han estado conectando estas consolas con su copia física del videojuego y pueden jugar el multijugador, cosa para revivir algunas viejas glorias. O en este momento, si cuentas tú con una consola de nueva generación, si le metes el disco, o inclusive si tú compraste en su momento la edición digital de estos videojuegos, también la puedes instalar en esa consola. Estoy hablando de la Series X y de la Series S, y esto también hace que el juego funcione en multijugador, cosa muy importante debido a que esto solamente lo gozan las personas que están usando la nueva generación de videoconsolas, o en su debido tiempo tienen una Xbox 360 que aún funciona sin ningún tipo de hackeo, ya que estas mismas, si estás jugando en esos famosos JTAG, simplemente te van a banear esa consola y te van a poner un hasta aquí. Al principio creo que solamente les avisan y después ya banean su cuenta para siempre. Así es que si tienes una de estas consolas en donde el hardware está hackeado, te recomiendo mejor que consigas una consola de nueva generación y puedas comprar estos videojuegos, ya que para el día de hoy estos mismos están completamente tirados de precio, alrededor de los 100 o 200 pesos, e inclusive por ahí vi que van a tener ahí algún cierto remate de diferentes versiones del videojuego por un cierto precio. Pero si no quieres pagar, podrías esperarte un poco para que entren directamente al Game Pass, ya que pagando la suscripción, este videojuego no te va a pertenecer como es lo que suelen decir, pero vas a poderlo disfrutar por 249 pesos. Y esto es pagando la suscripción más cara, en donde los videojuegos los vas a poder utilizar también en la nube. Así es que es un ganar-ganar. Hablando de Diablo, qué bueno que este videojuego se va a integrar directamente a todos los videojuegos de los cuales Microsoft va a ser dueña, y también que este mismo videojuego está un poco ya más
puzzle ligado de Battle.net, ya que este era completamente un dolor de cabeza. Para todos aquellos viejos jugadores de hueso colorado como yo que utilizaron Battle.net, a todo mundo nos pasó algún cierto error o inclusive tuvimos muchísimos problemas para iniciar cualquier tipo de videojuego que comprábamos, ya que cuando el software era muy nuevo, literalmente en cuestión de las librerías o las dependencias que utilizaba ese software para poder validarte, eran un dolor de cabeza y fallaban a cada rato, o inclusive llegaban a desconectarte prácticamente de alguna partida online. Así es que qué bueno que ahora en este momento se esté integrando este videojuego directamente en Steam, y que próximamente todos los demás videojuegos de Activision Blizzard King van a tener todas estas ventajas, incluidas las nubes, cosa que le va a dar disponibilidad a los videojuegos en donde tú quieras, a la hora que tú quieras y a la hora que tú puedas. Y bien, gamers, ojalá les haya gustado el video, ya lo saben, si les gustó déjenme su poderosísimo like, esto me ayuda bastante para que YouTube nos compartan el contenido, debido a que esto también hace que nos pongan en los Reels. Si tú eres jugador igual de viejo que yo y tuviste problemas con Battle.net, déjamelo ahí en la parte de abajo de los comentarios. Aún así, si fueron buenas experiencias y nunca te falló, también déjamelo ahí en la parte de abajo y dime el secreto por cuál pasaste para que no te fallara. Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar ahí al final del video. Suscríbanse al canal, ya que esto me ayuda a que la comunidad crezca y también YouTube nos ayude un poquito más en los Reels y también en esa promoción que da directamente en las páginas de inicio. Voy a tratar de hacer videos 4 a la semana, mi objetivo normalmente es 2, eso sí se los prometo, pero si tengo suficiente tiempo le subiría 4 videos a la plataforma. Activen las notificaciones, ya que estas les ayudan a saber cuando subo nuevo contenido. Y ya lo saben, soy Carlos de GameX Generation y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti! ¿Sigues aquí, crack? Muchas gracias por haber visto el video. Aquí te voy a dejar algunas opciones que te deja YouTube automáticamente, dependiendo del perfil que tengas viendo videos. Y del otro lado van a estar todos los videos del canal para que puedas disfrutar. Muchas gracias.